Hola, yo soy Felipe y en este video aprenderemos cómo comprar productos de Avon a través de su sitio web oficial, pagando con tarjeta y de una forma muy segura. Así que si esto te interesa, comencemos. Antes de iniciar con el tutorial, quiero aclararte que aquí vamos a utilizar la tarjeta Mobi, porque es una tarjeta Mastercard recargable, bastante fácil de adquirir y que incluso pueden solicitarla y utilizarla personas menores de edad siempre que tengan más de 14 años. Si no sabes qué es la tarjeta Mobi, cómo adquirirla, cómo recargarla y todo lo que necesitas saber, te sugiero el video de la tarjeta que estoy señalando. Ve a verlo después de ver este video. Aunque claro, aquí, aunque utilizo la tarjeta Mobi, el tutorial se realiza igual con cualquier tarjeta que desees pagar. Ya habiendo aclarado eso, comencemos. Lo primero que vamos a hacer es ir a Google y escribir Avon Colombia, o Avon y el nombre del país en el cual quieres realizar la compra. Ahí te aparecerán los resultados y lo más probable es que el primero o el anuncio sea el sitio web oficial de Avon. Entramos ahí y apareceremos en la pestaña de inicio. Aquí, si tú deseas, puedes navegar por las opciones de perfumería, higiene personal, cuidado corporal, etc. En mi caso, yo voy a optar por perfumería. Así que voy a perfumería sin siquiera dar clic y ya me aparecen las opciones. Bajo hasta la que dice perfumería masculina porque quiero comprar algunos perfumes para mí. Le doy clic y me aparecen las opciones. Aquí empiezas a navegar por todas las opciones. Si damos clic en alguna de ellas, ya sea en su fotografía o en su nombre, nos aparecerán más detalles de ella, como por ejemplo la calificación que tiene, el precio y si bajamos un poco más, está la descripción. Ahí puedes leer más o menos qué tipo de fragancia es y decidir si la quieres o no. En fin, si quieres alguna fragancia, simplemente le das clic en el botón Añadir al carrito. Y ya se añadirá al carrito. Si quieres comprar ahí mismo, le das continuar. Y si no, puedes seguir buscando fragancias. Yo voy a buscar otra fragancia porque debido a que en el momento en el que iba a realizar la compra, había un código de descuento con el cual podría pagar un 25% menos. Y recuerden que aquí tienen envío gratis si gastan más de 35 mil pesos. Para quienes no sean colombianos, esos 35 mil equivalen a más o menos 10 dólares. Entonces, para tener el envío gratis y pagar menos por las fragancias, decidí comprar dos fragancias. Bueno, busqué otra y también está la opción de que, si ustedes no quieren leer la descripción, sino simplemente agregar una fragancia, una vez la vean por aquí, porque ahí si se dan cuenta tienen los nombres, tienen los mililitros y todo lo demás, pues simplemente le dan en el botón Añadir al carrito. Y también les aparecerá así. En la parte superior derecha es donde está el carrito o la bolsa en donde se van acumulando todos los productos que ustedes quieren comprar. Cuando ya estén listos para pagar, simplemente dan clic en la bolsa y ahí les aparecerá Ver carrito completo. Damos clic ahí. Eso nos va a llevar a esta otra página. En esta podemos bajar un poco y vemos ya los productos que hemos agregado. Si aquí deseamos quitar alguno, simplemente le damos en la parte roja que dice quitar, o si queremos agregar más unidades de algún producto, hasta que esté en la cantidad que deseamos comprar. Ahora, en la parte de aquí abajo, en la parte inferior izquierda, como pueden ver, hay un espacio para escribir los códigos de descuento. En este caso yo escribí el código Avon Madres porque, además del descuento que ya tienen los productos ahí, si uno aplica un código de descuento, el precio bajará mucho más. Entonces fue lo que yo hice. Le escribí el código de descuento, le di Enter o también pueden darle Actualizar Carrito y se actualiza al valor que ustedes van a terminar pagando. Después tenemos que dar clic en el botón de Proceder al pago. Puede ser el que está arriba o el que está abajo. Da igual cualquiera que le demos, nos va a aparecer ya esto. Si ustedes tienen una cuenta en Avon, lo cual es bastante fácil de crear porque es igual que una red social, pueden ingresar su correo electrónico y su contraseña. En mi caso no me gusta crear cuentas a no ser de que sea necesario, entonces lo que hice fue darle clic en el botón Continuar como invitado. Ahí pueden comprar sin necesidad de crearse una cuenta. O si lo que quieren es crear una cuenta, dan en el botón de en medio que es crear cuenta. Pero bueno, yo le di en continuar como invitado.
A continuación tenemos que empezar a ingresar nuestra información. Primero el correo electrónico. Escribe un correo electrónico que estés revisando con frecuencia porque ahí te llegará toda la información que necesitas para recibir tu paquete. A continuación los nombres y apellidos. Escríbelos tal y como aparecen en la tarjeta que vas a utilizar para realizar esta compra. Después el tipo de documento, ahí utilizas tu cédula de ciudadanía si eres mayor de edad. Ahí le damos nacional si es que somos colombianos en mi caso o del país en el que estés comprando, o seleccionas la opción dependiendo de tu nacionalidad. Después escribimos la cédula de ciudadanía, que recuerden coincide con el tipo de documento. A continuación está la dirección. En la dirección no te compliques mucho, simplemente la escribes tal y como suele aparecer en los recibos públicos que recibes, como por ejemplo, en el recibo del agua, de la luz, del internet, del teléfono, etc. Ahí aparece tu dirección. Escríbela tal y como aparece ahí. La empresa de mensajería ya se encargará de llegar. Y si no, en la última parte también tenemos que agregar nuestro teléfono celular y ahí, si la empresa de mensajería tiene algún problema para llegar o necesita indicaciones adicionales, ya te llamarán y tú podrás dárselas. No hay ningún problema, yo ya he realizado varias compras así y no he tenido inconvenientes para recibir mis productos. Bueno, también está la parte del departamento y de la ciudad. Eso porque estamos en Colombia. En algunas partes creo que se maneja con estados y ciudades, pero bueno, ustedes ahí ya seleccionan dependiendo de cómo sea en su país. Después de que ingreses toda esa información, bajas un poco y tendrás que marcar las dos casillas. He leído y acepto los términos y condiciones y acepto compartir mis datos de contacto. Marcas esas casillas y le das continuar. Si no las marcas, no podrás continuar. Bueno, y aquí ya nos muestra un resumen de los detalles del envío, asegúrate que la información sea correcta, yo estoy distorsionando la mía, pero tú ahí podrás leer claramente tu información. Bueno, después de eso bajas un poco, dice que elijamos cómo queremos recibir el pedido, eso lo dejas ahí como está para que tu envío sea gratis, y bajamos y marcamos esa casilla que dice he leído y acepto los términos de envío. Después le damos clic en el botón realizar el pago, y esto nos traerá a esta parte. Aquí nos muestra de nuevo un resumen tanto de nuestra información a donde enviarán el producto como de los productos que estamos comprando y el total. Si bajamos un poco podemos ver ahí el total. Nos dice que el envío es gratis y bueno, nos da los valores de los productos. Ahora le damos clic en el botón superior izquierdo que dice realizar el pago. Eso nos traerá a esta ventana. Si quieres modificar tus datos a último minuto le das ahí modificar datos o si no ya procedes para realizar el pago. Si quieres hacerlo con PSE desde tu cuenta bancaria, seleccionas esa opción, pero como les menciono, aquí lo vamos a hacer con nuestra tarjeta. Así que seleccionas qué clase de tarjeta tienes, Visa, Mastercard, American Express, Diners Club, Codensa, etc. Recuerden que a veces las tarjetas que tenemos están asociadas con alguna de estas entidades y por eso aparece el logo, entonces tenemos que seleccionar de esas. Por ejemplo, yo tengo una tarjeta de Bancolombia, pero ahí aparece el logo de Mastercard. Así que esa tarjeta funciona como una Mastercard. En el caso de la Mobi, esta también es tarjeta Mastercard, así que selecciono esa. Y ya se me habilita la opción para llenar los datos. Primero el nombre de la tarjeta, ahí escriban su nombre completo tal y como lo dieron cuando obtuvieron su tarjeta. Después documento, escogen si tienen cédula de ciudadanía o la clase de documento y el número. Después el número de la tarjeta que está en la parte frontal de la misma. En este momento en pantalla te la estoy enseñando. Obviamente esa no es mi tarjeta, pero sirve para el ejemplo. Después ingresamos el código de seguridad, que son 3 o 4 números que se encuentran en la parte de atrás de la tarjeta. En este momento también te estoy mostrando un ejemplo de dónde aparece más o menos. Continuamos con la fecha de vencimiento de la tarjeta, que está en la parte frontal de la misma. Y de nuevo, en pantalla te muestro un ejemplo de dónde aparece. Simplemente está el mes y el año de vencimiento. Y finalmente, el número de cuotas con las cuales quieres pagar. Ya que la tarjeta Mobi es una tarjeta recargable, es decir, aunque parece y funciona como de crédito, no es de crédito realmente y no me prestan dinero, solo puedo seleccionar una cuota y tener recargada esa cantidad. Así que selecciono una y finalmente el número de teléfono. Que como ya está puesto el más 57, simplemente sigues escribiendo lo que sigue del número. 310 y lo que continúe. O 300 y dependiendo de tu número. De ahí le damos recuérdame
Si quieres que te recuerde para que puedas agilizar tus compras en un futuro, yo no lo hago y no lo recomiendo. Y el que sí es obligatorio seleccionar es de acepto los términos y condiciones. Ese sí es obligatorio. El primer botón puedes dejarlo sin marcar. Después de que marques el segundo, le das pagar y listo. Ya queda pagado. A tu celular te llega una notificación de que ya se realizó el pago. O mejor dicho, de que ya te descontaron eso de tu cuenta en la tarjeta Mobi o en la tarjeta que tengas. De ahí puedes regresar a la tienda e ir a tu correo electrónico en donde dice que tu pedido ya se está procesando. Después te llegará un mensaje con la factura, después te llegará un mensaje cuando te lo envíen, después te llegará un mensaje con el número de guía para que estés rastreando tu producto en el camino y finalmente llegará. Y es lo que les voy a mostrar en un momento cuando llegue el producto. 4 a 6 semanas después. Y bueno, el paquete ya llegó. Quiero aclararles que estoy grabando el audio después de haber grabado el video de cómo recibí los productos para tener la oportunidad de utilizar los perfumes durante algunos días y de esa forma darles una opinión sincera acerca de la calidad de estos. Bueno, si ustedes no han comprado por internet antes, les cuento que el día en que va a llegar el paquete, va a llegarles un mensaje a su celular diciéndoles eso, que van a recibir el paquete y que en lo posible estén en su casa, para que puedan recibirlo sin ningún problema. Si por alguna razón el mensajero no puede llegar directamente a su casa porque necesite indicaciones adicionales, va a hacerles una llamada, que fue lo que ocurrió en mi caso. Me llamó, preguntó unas últimas indicaciones de en dónde estaba ubicada mi casa y después llegó sin ningún problema. En cuanto llegue el paquete, ustedes deben revisar la caja o la bolsa en la cual llegue y asegurarse de que no haya sido abierta, de que esté completamente cerrada y sellada, porque así se aseguran de que nadie haya alterado el contenido del envío. Si no hay ningún problema, ustedes le firman al mensajero de recibido y listo. Y en caso de que tenga alguna imperfección, que se note que lo abrieron y lo volvieron a cerrar de mala forma, o incluso que les entregaron un paquete abierto, pues obviamente no lo reciben, no firman y notifican a la empresa de mensajería. Bueno, como en mi caso no hubo ningún problema y como pudieron ver hace un momento, yo fui quien abrió la caja, esta estaba completamente cerrada cuando recibí el producto, procedí a abrirlo y ahí estaban las dos fragancias que pedí. Con respecto a los tiempos de entrega, yo los pedí en una época en la que habían varios problemas en mi país debido al paro y tenían varias vías cerradas, por lo que las empresas de mensajería no podían entregar los productos. Entonces se tardó un poco más de un mes en llegar. Pero lo más común, y esto lo digo porque he realizado compras en muchas otras páginas y todas ellas manejan prácticamente las mismas empresas de mensajería, bueno, lo más común es que el pedido te llegue en una semana. Incluso un poco menos que eso dependiendo del día en que realices el pedido. Pero sí, en esta ocasión se demoró más, pero pues no fue culpa de la empresa de mensajería, sino las contingencias que estuvieron ocurriendo en mi país. Ahora, como les mencioné hace un rato, probé el producto, probé las fragancias, me las estuve aplicando algunos días y puedo decir que su calidad es bastante buena para el precio que estamos pagando. Recuerden que las dos fragancias me costaron alrededor de 40 mil pesos colombianos. Eso viene siendo más o menos unos 30, 35 dólares. Pero bueno, en mi experiencia diría que sí tienen una buena duración. Las fragancias tienen un rico aroma, la presentación y la forma en cómo están empacadas no es nada del otro mundo, pero aún así se ven bien. Y nuevamente repito, para el precio que pagamos creo que fue una muy buena compra. Así que en conclusión sí recomendaría comprar en esta tienda. Pero bueno, aquí te dejo más videos de compras en línea. Comenta en qué otras páginas te gustaría que compre y suscríbete dando clic en el círculo del centro de la pantalla. Nos vemos en un siguiente video, hasta la próxima.